Y me tapé a mí misma. Bueno, buenas noches a todos y a todas. La verdad que ya no queda mucho original por decir, pero quiero decirles que yo me levanto cada día feliz y agradecida de vivir y trabajar en un país que cree y confía en la ciencia, en la tecnología y la educación pública como el motor de cambio de nuestra sociedad, como la posibilidad de tener una diferente calidad de vida para los argentinos y las argentinas. Y que todo eso. Se lo debemos a que tenemos leyes que lo sustancian, que tenemos universidades públicas, en mi caso la Universidad Nacional de Mar del Plata, que me permitió hacer también el colegio secundario, la universidad. Por otro lado, el CONICET, que me permitió hacer mi carrera científica y hoy también desarrollarme como directora de un instituto en materiales y de un centro científico tecnológico tan importante para el desarrollo de nuestro país. Quiero no dejar de agradecerle también a quienes financian todas estas investigaciones, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Agencia Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación y a mi querida y amada Fundación Argentina de Nanotecnología, que gracias a Daniel Filmus me ha tocado presidir este último año con la idea de federalizar la ciencia y la tecnología en el país. Y no puedo dejar de decirles que estoy orgullosa de que seamos muchas mujeres las que recibimos esta distinción hoy y que también hayamos personas que no somos de Buenos Aires, de Cava. Me encanta la UVA y los felicito a todos, pero también quiero hacer notar que vemos otros que venimos de otros lugares más chiquititos que también logramos hacer desarrollo y ciencia para nuestro país. Por último, quiero agradecerle a la Fundación, al Gran Jurado, a Luis, por supuesto, que nos han premiado con esta distinción, que ponen de manifiesto la ciencia y la tecnología. En el país, en lo que representa la sociedad, en los medios públicos, para que hablemos hoy por hoy de lo importante que hacemos en ciencia y tecnología y no de que estudiamos cosas que no son relevantes para el país. Me parece que ese es un mensaje muy claro y muy importante para todos los argentinos y las argentinas. Por supuesto que a mis equipos de trabajo, no puedo dejar de nombrarlos, y a mi familia, Matías, Ana y Ema, que están por ahí, y a todos los que han colaborado para que este premio colectivo me lo pueda llevar hoy a Mar del Plata. Muchísimas gracias.